Hola, hola, afición azul, muy buenas noches, bienvenidos a este su programa mlexista.com. Mi nombre es Humberto Ramírez Estrella, le doy la bienvenida a Luis Báez Arias. ¿Cómo estás, querido Humberto? Un saludo a toda la afición azul. Aquí estamos conectados en este programa de intermedio de semana, como siempre, pues, para mantenerlos informados a toda la afición azul que nos está viendo desde el Carchi del Macará y desde el Polo Norte al Polo Sur. Un abrazo para todos y pues estamos siempre conectados en lo que es el programa de mlexistas.com. Correcto, correcto. Para que vean y se vayan acostumbrando, ya saben, a partir del 2023, su programa MLXista llegará dos veces a la semana. O lamentablemente este fin de semana no hubo partido. Hoy día tampoco, pero igual tenemos muchas cosas de qué hablar. Así que vamos con los titulares. ¿De qué es lo que vamos a hablar? Del vacacional de natación de Melec, de la recuperación de Jackson Rodríguez, que ya hay imágenes que nos va a compartir en unos minutos Luis sobre ya el jugador que está empezando a hacer su trabajo de recuperación, también sobre la convocatoria a la asamblea de socios de clubes por Emelec y también la convocatoria de Sosa, de Samuel Sosa a la selección de Venezuela, también sobre la reanudación de la fecha número 3 de la Liga Pro 2023, por la polémica entre Gol TV y Liga Pro, y también al final tenemos un tema polémico sobre un jugador de Melec, si les gustaría que sea o no convocado a la tricolor. Ya vamos a opinar de eso al final del programa, pero empezamos con la información, Luis. Primero que nada, el tema del vacacional de natación de Melec, ¿no? El vacacional de natación de Melec ya está listo, ahí está la información. $60 para los que no son socios y el beneficio del 50% para los que son socios del Club Sport Emelec, a $30 el vacacional de Emelec, que ya está iniciado a partir de esta semana. Así que pueden acercarse a las instalaciones del Polideportivo Los Amanes y así poder inscribir a sus niños pequeños a este vacacional. Así que les invitamos a todos a que apoyen la visión del presidente Pilegi con la directiva de natación, en el cual está ahí nuestro gran seguidor también, Miguelito Ordóñez, que siempre nos mira a través de las redes, a través de Instagram, Facebook y YouTube. Así que acérquense a pedir información del vacacional de natación que ya están en las piscinas habilitadas en el Polideportivo Los Samanes, Humberto. Es correcto, es importantísimo que sepan que Melec siempre ha sido un club multidisciplinario, que el legado de nuestro fundador George Lewis Capwell es que Melec sea una institución que provea de diferentes disciplinas para la sociedad ecuatoriana. Y bueno, qué excelente que hoy en día también, pues, ¿no?, haya estos vacacionales, ahora que los niños pueden estar aburridos en casa, que en vez de que estén metidos en el teléfono, en las tablets, viendo tonteras, mejor que se pongan a hacer un deporte, que ejerciten el cuerpo, que aprendan nuevas habilidades. Así que los invitamos a todos ustedes a ingresar a nuestras redes sociales, donde también hemos compartido. Y por supuesto, ustedes basta con que escriban en Google vacacionales de natación de Melec y le van a salir los resultados de las cuentas oficiales, tanto del club como de la división de natación del Club Sport Melec. Así que ya lo saben, a matricular sus niños, ¿no? También tenemos un video que nuestro amigo Luis Báez ha visto hace pocos minutos y quiere compartir con ustedes. Vamos a mirar la pantalla de Luis. Espérate un ratito para ubicarlo, que ya lo tenía aquí a la mano. Aquí está la recuperación de Jackson Rodríguez. Miren, muchachos, ya Jackson está, a ver si se ve ahí. Ahí está ya. Jackson Rodríguez está haciendo recuperación física en el Polideportivo Los Samanes, está ya con la férula ahí puesta y haciendo ejercicios ya de musculatura para no perder, valga la redundancia, la musculatura de su pierna izquierda. Así que ahí está ya el jugador Jackson Rodríguez haciendo la recuperación respectiva para ir poco a poco ganando masa muscular y también poco a poco ir ganando la movilidad que necesita el jugador, porque lo queremos ver muy pronto en las canchas. Se dice que serán de 4 a 6 meses. Esperemos que en esta lesión complicada pues se ejecute de la manera más
especializada, revisada por el cuerpo médico, fisioterapeutas, el departamento técnico también que está atrás de esto, y que el jugador sea lo más pronto posible habilitado. De todas maneras, algo muy importante es que se trata de un jugador joven, así que su tiempo de recuperación tendrá que ser mucho menos tiempo del esperado. Ustedes saben que los especialistas siempre dan un pronóstico que en base a lo que dice el manual, pero que la recuperación de Jackson sea muy pronto. Pues recordemos en ese partido contra Orense, que en el que a los pocos minutos de juego, pues lamentablemente Jackson Rodríguez fue lesionado de una manera terrible, una lesión gravísima. Y bueno, pues ahora solamente le deseamos la más pronta recuperación. Nos dice por acá Gustavo Mora, ¿cuánto es la deuda que dejó el turco? Bueno, no, no lo sabemos. Vamos a ver en la asamblea. Si eres La socio, asamblea, hazte así. socio y anda a la asamblea, que eso no se sube en internet ni eso se anda diciendo en transmisiones en vivo. Si quieres saber y eres socio, pues tienes que ir a la asamblea, ponte al día para que vayas. Andy Manera Hermanza Granda, buenas noches, MLCistas con 28 años ya cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Feliz Andy! cumpleaños, Andy. Y ahí estábamos viendo que le estaban celebrando con mariachi, con todas las de ahí, y las garotas, todo. ¡Qué En la hora bien! loca. Felicidades a Andy Manuel Almanza, que por ahí estuvimos mandándole saludos en sus redes sociales. ¡Qué bueno! Me alegro, esperamos que hayas disfrutado mucho. Pues ya 28 años, imagínese, qué bueno, pues. Dice, feliz de oír la clasificación de Melec en la fase de grupos de la Sudamericana. El equipo de a poco está cogiendo ritmo. Se corrigieron los errores del partido ante Orense. Hay que continuar así, pero hay que tener paciencia. Unidos los Azules, el barrio netamente presente en la ciudad de Guayaquil. Dice, turra la penalización que tiene Melec por el paquete de Las Bangoura. Muchas gracias, Neme, por contratarlo y Rescalvo por casi no ponerlo a jugar. Tengo algo por acotar ahí en esa información. Según este comunicado, no comunicado, según entrevistas realizadas a Marcos Mondaini, dice que cuando él llegó ya el jugador había tenido los 6 partidos cumplidos. O sea que cuando él llegó para él ya fue algo ejecutado y que según él, cuando el jugador tenía que cumplir estos partidos, si cumplía esta cantidad de partidos, pues el jugador tendría que ser renovado su contrato. No está hablando del pago de la cláusula de 100 mil dólares, sino renovado su contrato. Entonces, lo que ahora se está haciendo es que se está ejecutando una cláusula en la cual hay que pagarles estos 100 mil dólares a través del reclamo FIFA, que de paso hizo que el club sea sancionado con la no inscripción de jugadores a futuro hasta que se pague esa deuda. Es correcto, hasta eso. Bueno, imagínense ese jugador que no nos sirvió para nada, que para qué otro de esos pedidos de De Rescalvo. Rescalvo, pedido Todavía de seguimos Rescalvo. diciendo ese nombre nefasto, que como tiene que ser como en Harry Potter cuando no pueden nombrar a Voldemort, así ya ahorita es el innombrable, man. así es, no Para queda de colmo, o sea, de otra. todas maneras creo que el club no pensaba hacer ya otras incorporaciones, así que bueno, al fin y al cabo ya con lo que lo tenemos, me parece que podemos acoplarlo bien para seguir adelante. De todas maneras, es desagradable que hayan este tipo de sanciones y peor por un futbolista que aportó nada al club Sport Emelec. Y es una ¿Qué más deuda. dice? Juan Riofrío García, buenas noches, don Humberto, don Luis. ¿Se debe realizar la compra del pase de Diego García? ¿Quién tiene que jugar como lateral izquierdo ya que el Chavo Cruz se volvió a lesionar? Si no hay opción como lateral izquierdo, se debería jugar con tres centrales. ¿O cuál sería la opción para la escasez de laterales izquierdos? Bueno, a ver. Vamos a ver, el pase de Diego García está en tratativas por ahí, ya se están escuchando rumores que los KFC le quieren lavar los oídos, pero el jugador tiene ahí es una cláusula con opción a compra, así que es bien complicado que no se gestione esta situación. Acordémonos que dentro de las gestiones de opción a compra también existe la renegociación de un nuevo préstamo. Ya sea con un valor un poquito más alto que lo que se vino prestando anteriormente, pero son negociaciones que tienen que ejecutarlas los personeros, en este caso la directiva actual del Club Sport Emelec, y yo creo que eso se va a dar, se va a cerrar. El jugador está muy contento, yo lo he tenido el gusto de saludarlo, de hablar con él,
Y él está muy, muy contento aquí en la ciudad de Guayaquil y no creo que quisiera trasladarse a otra parte. Ahora, sobre el tema del Chavo Cruz, el jugador venía ya, acordémonos que venía de una ya lesión anterior cuando vino de Liga de Quito. ¿Y qué es lo que pasa? Que a raíz de la lesión de Jackson Rodríguez, ya su proceso de recuperación, que tenía que ser un poco normal, se tuvo que adelantar. No es que se haya lesionado gravemente, pero es parte de la recuperación normal de un jugador que ya viene recuperándose. Entonces no hay que acelerar los procesos. Y cuando se aceleran esos procesos es cuando suceden estas lesiones que no es que son graves, sino que son complicadas y que a veces duran entre una o un par de semanas para su completa recuperación. Sobre el tema de jugar con tres centrales o jugar con línea de tres, eso se puede hacer ya que tenemos, en este caso, acordémonos que para esta fecha no, pero para la futura sí, tenemos la incorporación también de Blainer Agron, está Luis Fernando León y está Leguizamón. Así que podría ejecutarse esa parte ya que Blainer Agron, según los entrenamientos que realiza el jugador, es un jugador rápido, es un jugador técnico. Entonces, ese aspecto de la cancha estaría bien cubierto. Por un lado, sabemos que Claro, está es Romario un Cuesta. central por izquierda, tiene 21 años y tiene medio 1,84 m, o sea, es un jugador con Exactamente. excelentes Entonces, condiciones. podemos jugar incluso con aleros, poniéndolo a Carabalí por un costado, ¿no? Carabalí por un costado y por el otro lado, normalmente, como viene jugando con Romario Caicedo. Así que por ahí son estrategias o alineaciones que los ponemos uno a nuestro gusto, pero el técnico es quien está ahí a la cabeza y sabe qué pieza poner. Acordémonos que hay muchos más jugadores que pueden cumplir ciertas funciones en determinadas áreas y así el equipo se va amalgamando de una mejor manera, como ya lo decía Andy Manuel Almanza, que se está viendo una mejor predisposición técnico-táctica del equipo. Y este futbolista Pérez, ¿en qué condiciones se encuentra? Pérez es un juvenil que está contratado, él está cumpliendo sus entrenamientos de una manera normal, no es que está haciendo trabajo diferenciado, ya está en el tema de que queda a elección del técnico si lo hace jugar o no lo hace jugar. Él, acuérdate que venía jugando en el América de Quito, es un jugador que es joven, muy joven, que tiene buen regate, que tiene buen dominio de balón. Y esperemos, bueno, pues así como el muchacho Chamba también, que también tiene buen pie, pues sean tomados en cuenta para partidos, ya sea de campeonato nacional o de Copa Sudamericana, para que los jugadores vayan tomando movilidad, que es lo que ellos necesitan, pues, ¿no? Saludos a Juan Carlos en Puerto Viejo, que nos hizo también preguntas sobre este mismo tema. Ricardo Saludos a Juan Andrade Carlos. Avilés, saludos, vamos Emelec. Will Manu Murillo dice, buenas noches amigo del Valle de los Chillos, 100% emelecista de Saludos todo a todos corazón. los del Valle de los Chillos. Un saludo y un abrazo. Ajá, mira, chévere, vive en un sector súper chévere, el Valle de los Chillos. Un abrazo para nuestro amigo Will. Gracias a toda esa gente linda de Quito que siempre por allá está sintonizando el programa. Emelec, existe un abrazo para toda la gente en la capital. Vilito Guerrero, saludos, hermanos azules. ¿Qué Ya, más por pues acá, Vilito? Vilito, estamos esperando pues la caracola, las fotos y todo eso. Estamos de la Claro. ceja al ojo, de la ceja al ojo y ya se acaba la temporada y todavía estamos esperándote. Así es, un abrazo para Vilito ahí en el Hotel La Caracola en Ballenita. Así que ya saben, vamos, estamos conversando por interno aquí con Luis, ¿no? Que es el contacto. Jonathan Negrete, buenas noches. Es lamentable que la FIFA sancionó al Club Sport Emelec por el incumplimiento de las Bangoura, pero bueno, es un desastre total y más lo que está pasando con Gol TV y los árbitros. También está en paro por incumplimiento de pago. En total son 30 mil dólares. Andy Manuel Armanza, que los jugadores practiquen definición. Hubieran contratado a Ayrton Preciado en su momento. Necesitamos otro delantero. Bueno, Ayrton sigue buscando equipo y tengo entendido que hay otro equipo de la Liga Pro que por ahí está tratando de conversar con él. Jonathan Negrete, Carabalí está volviendo el Carabalí de la banda izquierda, cuando jugaba en Deportivo Cuenca. Bueno. Eso es lo que decía yo, ponerlo del lado izquierdo, que es por ahí donde él funcionó. Entonces, son cosas técnicas, porque ya tienen que ser solucionadas por el profe Rondelli. ¿Ves? Justamente el siguiente tema que íbamos a hablar.
Listo, Sosa listo. convocado en su selección. Muchas bendiciones para él y que tenga confianza un poquito en la definición. Claro, Sosa es un jugador muy movedizo. Recordarán ustedes el partido contra el Deportivo Cuenca, ese golazo de Miller Bolaños. Pero qué importante es el túnel que se hace a él mismo Sosa, porque deja pasar la pelota. Él vio que los centrales del Cuenca lo estaban asfixiando en ese momento y no fue egoísta el venezolano. ¿Qué hizo? Separó las piernas para que el balón siga su curso y dejarlo listo a Miller que venía más por atrás y le pegó como crack, ¿no? Y ya Pero me tiene un gol gusta. con el bombillo. Sosa ya tiene un Claro. gol con el bombillo, ya. Correcto, pero me gusta porque es un jugador que piensa, que tiene visión de campo, que tiene en su mente distintas jugadas, que no es predecible y otra cosa importante, que piensa en el bienestar del conjunto, no piensa en robarse el show En él. el egoísmo, exactamente. No tiene ese egoísmo de decir, no, aquí me voy a meter a todo este poco de ecuatorianos al bolsillo. No, él piensa, su equipo tiene que ganar, el sueldo se lo pagan a todos. Y aquí el equipo era importante la victoria. Él le dejó a Miller solito. Es muchísimo el mérito. Esa es una jugada maravillosa, un desborde por izquierda, muy bien el demonio García. Pero él, me gustó esa inteligencia de él, de poder ver que si él definía, pateaba, le iba a tener muy complicada. Aparte que el Hamilton Piedra, un excelente portero, ya estaba tratando de marcarlo y él que hizo sorprendió a todo el mundo en el estadio dejando esa jugada para que Miller la defina. Entonces es un jugador que tiene muchísima calidad y eso ha logrado llamar la atención del cuerpo técnico de la selección Vinotinto y vamos a estar muy pendientes, vamos a ver esos partidos en los que esté la Vinotinto a desear el mayor de los éxitos, que regrese bueno y salvo, no nos lo golpeen a nuestro jugador, por favor que Que lo deja regrese bien. lesionado. Sí, no, por Que favor, lo por deja eso te digo, lesionado. que ver ese partido ahí apoyando, que juegue bien, que gane la Vinotinto y que regrese bueno y sano nuestro estimado Samuel Sosa, que para mí es uno de los buenos refuerzos en este 2023. Nos dice por acá Johnny Moreno, saludos desde Cuenca, amigazos, buena transmisión, lo que Melec necesita es otro delantero y un central por derecha. ¿Qué opinas, Luis? Otro delantero, un 9 de área debe de ser, ¿no? Porque delanteros tenemos copados. Lo que pasa es que todavía, acordémonos que todavía no salen los jugadores que se han contratado. Está Chamba, estábamos hablando de Pérez. Entonces, ahí hay un marco todavía de jugadores que esperamos que salgan a la luz para ver cómo se puede ir construyendo un nuevo equipo. Acordémonos que este año fueron 15 contrataciones nuevas y hacemos pues que todo es renovado, ¿no? Así que hay puestos claves ocupados por jugadores que ya venían desde el año pasado, pero el profe Rondelli es el que tiene la sartén por el mango para comenzar a armar ese equipo que todos queremos ver que sea un verdadero ballet azul, Humberto. Así que esperemos que el central por derecha, como te digo, o sea, hay partes que ya están cubiertas. Lo que pasa es que los jugadores todavía no pueden salir, como en el caso de Agrón, que es por el lado izquierdo, pero está complementado con León, Luis Fernando León, adicionalmente Leguizamón. Y acordémonos también, Joel Quintero también está ese defensa que el año pasado, si no fuera por esa lesión, hubiera sido un Un defensa, gran año. exactamente. Entonces, ahí tenemos el equipo, o sea, tenemos el equipo. Lo que pasa es que tenemos que tener un poco de paciencia. Ya sabemos que en un equipo grande es complicado mostrar paciencia porque queremos ver resultados inmediatos, pero acordémonos que viene una fase de Sudamericana, viene la Liga Pro, que son, ahorita tenemos, son 13 partidos, ¿ya? Tenemos uno ganado, uno perdido y esperamos pues que a partir de este momento, pues con el triunfo que podamos obtener frente a Técnico Universitario, cojamos otra fuerza anímica, otro envión anímico y así podernos mantener en los primeros lugares de la tabla. Es correcto, eso es importantísimo porque nosotros tenemos que aprovechar bien a la plantilla que ha llegado al equipo. Me había olvidado de Joel Quintero, la verdad que mira, acabas de hacerme recordar un gran central que el año pasado, en el 2022, fue el mejor central que tuvimos y cuando él se lesionó fue cuando el equipo se vino abajo. Acuérdate que él se lo trajo, porque el nefasto,
No lo quiso y lo mandó a otro lado, ¿te acuerdas? Y tú, Sí, y lo por prestó. emergencia, y por emergencia tuvimos que otra vez volverlo a traer, porque supuestamente él no era tomado en cuenta por el nefasto. Si mal no recuerdo, lo prestaron al Manta Fútbol Club. Así es. Sí, al mismo equipo que en algún momento se prestó a la Joya Ayoví, que también allá hizo bastantes También. goles. Son posiciones distintas. Él era un delantero. Y Joel Quintero es un central. Que si bien es cierto, en sus primeros partidos, por ahí se ganó sus rojas, porque es bastante vehemente, es bastante fuerte en su marca, pero ya luego fue acoplando, se fue aprendiendo mucho. Y lamentablemente una lesión lo alejó. ¿Quién sabe si a las Así finales es. del 2022 habría sido distinto si se quedaba todo el año Joel Quintero? Pero bueno, ya no se puede llorar sobre mojado. Y esperemos que pues ya para esta temporada, de la misma manera que ya por fin retornó Marcos Caicedo, que el año pasado no jugó ni un partido, retorne también Joel Quintero, porque nunca vienen mal más centrales. Así que importante lo que dicen. Bueno, y el tema del Demonio García, ojalá que se quede, ¿no? Sería genial. Sabemos que su pase, su préstamo es hasta junio. Hay una opción de compra. No sé si todavía el club pueda conseguir que le alarguen el préstamo. No creo que ahorita vayan a hacer uso de la compra del pase, porque es un jugador, si mal no recuerdo, valorado en $1 millón, que si bien es una cifra asequible y justa para lo que el jugador representa, no estaría tal vez dentro del presupuesto de la institución, que el presidente Pilegui ha tratado obviamente de mantenerlo dentro de lo necesario y no correr en gastos demasiado altos, ¿no? No solo eso, Humberto, sino que el presidente Pilegui está haciendo una transformación total del complejo del Polideportivo Los Samanes. Ah, Eh, claro. una, una transformación total. Entonces, no podemos hablar de administraciones anteriores, pero ¿qué podemos hacer? Vale tocar el tema. ¿Por qué? Porque se está viendo cambios profundos dentro del complejo. La piscina, las canchas de fútbol, el área deportiva, el área comunitaria para los jugadores. Entonces, se está invirtiendo no solamente en eso. Por eso es muy importante, y valga la oportunidad para acotar, no llevar bengalas, no llevar objetos que nos vayan a hacer que nos sancionen, no salir a la cancha, no invadir la cancha. ¿Por qué? Porque esto hace que Liga Pro nos multe y son recursos, dinero que le sirven al equipo para seguir en estas mejoras. ¿Y para qué? Para poder verdaderamente poder contratar a jugadores a medida que se pueda hacerlo. Y en el caso, como tú dices, de Diego García, pues que Diego García sea un jugador adquirido ya de manera definitiva por el Club Sport Emelec. Así que tenemos que esperar a que se dé el plazo. En junio vence la renovación, vence el contrato, y esperemos que o se compre o se logre una renovación de su préstamo, Humberto. Sí, correcto. Vamos justo a leer sobre el tema de la asamblea de socios que fue difundido en la cuenta oficial de Twitter, en todas las cuentas En todas las oficiales. cuentas. Sí, aquí tenemos un poquito lo que dice: convocatoria Asamblea General Ordinaria de Socios del Club Sport Emelec. De conformidad con lo establecido en el reglamento sustitutivo al reglamento general de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, y en lo aplicable en el estatuto del Club Sport Emelec, se convoca a los señores socios activos, vitalicios del exterior y de provincias, así como a los miembros del directorio, a la Asamblea General Ordinaria de Socios del Club Sport Emelec, que se celebrará el día 30 de marzo del año 2023 a las 15 horas en la sede del club, ubicada en el estadio George Capwell, con el objeto de tratar sobre los siguientes puntos del orden del día. Primero, conocer el informe final del presidente del directorio saliente. Ojo. Segundo, conocer y resolver sobre el informe de presidente y directorio del club y la memoria anual de la administración. Tercero, conocer y resolver sobre los estados financieros del club. Cuarto, conocer y resolver sobre el informe de auditoría externa. Quinto, conocer y resolver sobre el informe del tesorero. Sexto, conocer y resolver sobre la designación del doctor Andrés Ortiz Herbener como cuarto vocal del directorio realizada por el directorio del club de conformidad con lo dispuesto en el estatuto.
Séptimo, conocer sobre la necesidad de reformar integralmente el estatuto del Club Sport Emelec. De conformidad con lo dispuesto por el reglamento sustitutivo al reglamento general de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, el quórum de instalación de la Asamblea General se establecerá con la presencia de la mitad más uno de los socios con derecho a voz y voto según el estatuto. En caso de no haber quórum, se procederá a realizar una segunda convocatoria bajo las mismas formalidades de la primera. Si en la segunda no existiera el quórum, se esperará una hora y de persistir esta situación, se realizará la asamblea con los miembros presentes. Guayaquil, 13 de marzo del 2023, directorio del Club Sport Emelec. 30 de marzo cae jueves. Jueves 30 de marzo. Sí, jueves 30 de marzo. Entonces, bueno, vamos a conocer el informe de la directiva saliente, vamos a conocer cómo están también las finanzas actualmente para el Club Sport Emelec. Y todo esto es saludable, todo esto es importantísimo. Se está haciendo el trabajo que detalla Luis de mejorar las instalaciones, de ponerlo en un altísimo nivel competitivo para que eso también contribuya a la moral, pero también es clave saber qué es lo que se recibió en tanto el activo, el pasivo y el estado de los bienes y el estado de la salud. Sabemos de todas maneras que el club también tiene valores pendientes de cobrar. No por gusto el torneo ecuatoriano está suspendido, porque si la televisora le adeuda al organizador del torneo, a la vez quiere decir que los clubes están también en desventaja y con esos valores atrasados, los cuales por supuesto vendrían muy bien para las arcas de la institución y para reforzarse como se debe. Pero es importante esta asamblea de socios, así que todos los que nos estén viendo, que sean socios, por favor, ponerse al día y nos vemos ahí el jueves 30 de marzo en el Estadio Capol para que se cumpla el quórum y poder recibir esa información tan importante para conocer la salud financiera de nuestra amada institución y con eso pues planificar para lo que se viene. Bueno, ahora viene la pregunta polémica. ¿Se podría convocar a Miller Bolaños a la tricolor? ¿Qué opinan ustedes? ¿Les Bueno, gustaría? pues, ¿les gustaría o no les gustaría? ¿Sería un riesgo? ¿Les gustaría? Recordemos que es un jugador que tiene 32 años, que está todavía joven, tiene para jugar unos 2 años más, creo yo. Y puede, o A ver. dependiendo si él se cuida, puede ser mucho más. Me equivoco, Luis. No, Humberto, a ver, mira, que es un jugador experimentado, un jugador que viene con un pico sumamente alto, otra, y que es un nuevo técnico el que está dirigiendo la selección. Acuérdate que el técnico anterior, Alfaro, no le gustaba a él, no le gustaba jugar con un 10. Por eso no llevó a Sornosa y por eso no estuvo convocado un jugador que cumpla esa función en el medio campo. En alguna ocasión se quiso llevar a Quito Díaz. La de Hello Kitty, sí, claro. Exactamente, entonces. Pero a él nunca le gustó enfrentarse o jugar con un 10 ahí de cabeza. Así que esperemos pues que con este nuevo director técnico, Félix Sánchez Bas, pues tenga otra predisposición técnica, táctico-técnica, y comience a hacer los cambios que quizá. Como él dijo en la rueda de prensa, que quiere un equipo que tenga presión alta, que comience a jugar, que comience a generar fútbol. Así que esperemos que Miller se haya llamado, ¿no? Está mostrando todas las cartas sobre la mesa para poderlo hacer. Así que esperemos y confiemos en que Miller, ya, de hecho, ya fue convocado y en los partidos que fue convocado por Gustavo Quintero, acordémonos. Ganamos cuatro partidos al hilo. Sí, recordemos muy bien esa época, bueno, y ustedes saben también cómo la prensa, por tal de darle contra y con el 21-12-14 en la 12 a mente, 14. le echaron toda la malilla porque les daba obviamente coraje que alguien que les metió un 3-0 reivindique sus conocimientos dirigiendo a la tricolor. Bueno, a mí particularmente me parece que Emilio Bolaños es un jugador que por el nivel que tiene, por lo determinante que es, cómo él puede cambiar un partido, porque realmente
Ahí está la diferencia. En otros años, Emelec no tenía un jugador con esas cualidades como para cambiarte la historia de un partido o con un partido que ya estaba, o sea, tranquilamente. Ese partido, por ejemplo, con el que le ganamos al Cuenca, el Emelec de Rescalvo, ese equipo le empataban o le empataban, Claro, por el último se supuesto. quedaba fuera en los penales. No había un jugador que haga eso que hace Miller al minuto 89, hacerte con qué frialdad recibir la pelota y definir con categoría. Y no Es solo es otro Humberto, equipo. sino que es un jugador que sabe, aunque es riesgoso, pero sabe cómo enfrentar a los árbitros. Si te das cuenta, no había un jugador dentro del Club Sport Emelec que sea parte o que tenga esa característica de ir a defender los intereses del club en los partidos, dentro de los partidos. Por ahí ya sabemos que Pecho Frío, el que ya se fue, Pecho Frío era solamente Pecho Frío, como digamos, podía meter goles, podía generar fútbol, pero no era un jugador determinante, así como lo es Miller Bolaños, Claro. en cuanto al boquilleo, a los árbitros. Y eso es fundamental dentro de un También, equipo de claro. fútbol. Es Eso es necesario. importantísimo, eso es importantísimo. Por más que la gente diga, no, que te puedes ganar una amarilla, no, 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 no. También tienes que tener personalidad. Y eso, o sea, tanto en lo que hace en la cancha como lo que hace también en el ambiente, con los árbitros, todo eso es determinante. Así que, jugador que para nosotros es clave. A mí, siendo muy egoísta, por mucho que como ecuatoriano siento que él podría aportar mucho a la tricolor, yo digo más como emelecista, que yo quisiera cuidarlo para evitar que no le vayan a lesionar ninguna cosa, porque para nosotros es un jugador determinante. En pocos partidos, recién estamos marzo del 2023 y ya se nota esa categoría que tiene Miller Bolaños, ya se nota cómo él nos cambia los partidos. Porque, insisto, acabo de decirlo, ustedes ese mismo partido que le ganamos al Cuenca, lo ponían al Emelec de Rescalvo y no pasábamos. Yo se lo firmo, con todo el dolor del alma, les digo una verdad que puede ser dolorosa, pero yo sé que ustedes saben. Nos empataban y al final en penales nos eliminaban. Si Claro, es Piedra que, nos si es tapaba todo que, y nos dejaba fuera y con todo a mérito, porque ese así Cuenca es. estaba bien planteado, bien Estaba bien abrocolado. embalado todavía, venía bien Sí, y embalado. aparte, y ese portero, qué partidazo, o sea, tranquilamente, donde era un arquero turro, Emelec tenía para meterle 3, 4 goles, y ese partido quedó tan apretado es por la calidad de Hamilton Piedra. Así Eso es. es indudable. Como lo dice Vilito Guerrero, dice, Hamilton Piedra es más arquero que Ramírez. Oye, no me digas así, yo sí puedo tapar bien. Ah, no, tú dices el Independiente. Tienes que especificar, Vilito, tienes que Pero especifique, ¿es Humberto Ramírez especificar. o Moisés Ramírez el Independiente? Porque más que Humberto Ramírez, cualquiera, pues yo solo juego nomás con mi pana, por ahí, con los compañeros del colegio nomás ahí, Yo para. juego con mi hijo en el parque nomás. Un saludo para Vilito Guerrero. ¿Qué más dice? El mejor central que tuvo Emelec fue Morante. Lástima que las lesiones lo acabaron, estando en la U de Chile, llevado por Sampaoli. Sí. Jonathan Negrete, recordemos que Quinteros no jugaba bien, pero después recuperó confianza. Bueno, Eso es lo que Quinteros estábamos llegó aquí hablando. con los pergaminos de ser un técnico de selecciones, ¿no? No, no, Recordemos que está fue. hablando de Joel Quintero. Está Ah, hablando de perdón, ya Joel. andamos confundidos con los apellidos aquí. Está hablando de Joel. Claro, Joel, Ah, acuérdate que, como tú decías, Humberto, de expulsiones y que por ahí era un poco medio descabezado, pero después ya se afianzó y ya pues el jugador. Si no hubiera sido por esa lesión, hubiera sido uno de los mejores centrales. Yo creo que junto con Ade hubiera sido parte de la selección ideal del campeonato anterior, pues, ¿no? Jonathan Negrete dice, en el tema de Diego García, yo compraría ese pase, sin duda alguna. O sea, es Claro. $1.000.000, pero, o sea, ponte, a ver, por un momentito hablemos con los pies en la tierra. O sea, una cosa es lo que uno como hincha, te puedes imaginar que el jeque de Qatarí, dueño del PSG, compra a los jugadores como que fuera PlayStation, todo lo que él quiere y arma un equipo, a nuestra realidad que somos un equipo en el torneo ecuatoriano, que viene de una transición, de un cambio de directiva, que nos debe plata a Gol TV, a todos los equipos. O sea, hay una deuda de un estadio que estamos pagando. O sea, hay que ser muy mesurado. Por supuesto que Diego García vale, si te piden $1.000.000 por ese jugador, tranquilamente, ya sabes que te doy 900 ya, y en dos partes, o en tres partes, Claro. de 300 ya. ¿Verdad? Así uno regatearía, pero para hacer una oferta hay que tener el dinero y en este momento sería tal vez arriesgado.
Yo veo y he leído a través de personas que tienen una cercana relación con el presidente Pilegui, que al parecer se estaría preparando una propuesta al club dueño de los derechos de Diego García. Así que esperemos, confiemos en la gestión del presidente. Creo que ese va a ser tal vez uno de los temas a tratar también en la asamblea, así que los vamos a mantener informados. Jonathan Negrete, Melec entrenará mañana a las 8 de la mañana en el complejo de Roca Fuerte, vía la costa. Ah, por aquí va a estar, ya, pues entonces voy a tratar de acreditarme a ver si les grabo unas imágenes. Líder Joseph Fernández Vélez, saludos compa a usted y al compa Humberto. Esa es, buen programa. Saludos desde Puerto Viejo. ¿Qué pasa que no tiene minutos Chamba y Lastre? Qué buena ¿Qué pregunta. dice, compa líder? Un abrazo, compa líder, que nos está viendo allá con su caballería. El hombre es un portentado jinete allá en Puerto Viejo, que tiene una caballeriza como de 100 caballos pura sangre. Así que un saludo a mi compa líder Fernández Uso, allá hay que ir a que nos está visitar pues viendo. entonces por allá, líder. Con algún rato que Ya uno me vaya a Puerto Viejo, ya sé, pues entonces este es el hombre para. Dijo ya el otro día que nos espera por allá a comer unas ricas, ¿cómo es que se llama ese plato que parece bollo, pero que no es bollo? Y Un se me cordiche. va. No, no, no es corviche, es algo que parece la tonga, mira, La tonga, la tonga, claro, pues la esa, la tonga. tonga, ya está esperándonos allá con esas tongas. ¿Por qué no Pero con la juega tonga sí, Chamba y andando a Lastre? caballo, así que Claro, entonces está está arriba la andando tonga. a caballo. Ahí, un saludo ahí a toda esa Un saludo caballeriza para que el tiene el líder, líder. una ¿Qué gran persona que pasa? también está en muchos de los grupos de WhatsApp que estamos, ¿no? Así es. ¿Qué pasa que no tiene minutos Chamba y Lastre? Bueno, pues Lastre está pasando una pequeña contractura muscular. Y Chamba, bueno, es un tema ya de posición, pues, ¿no? Acordémonos que ahí está Sosa, está Alberti, está Dixon, y podría generarse ahí como un número 10. ¿Quién va a quitar a Miller ahora en este momento? Por eso yo digo que es muy, muy fundamental de que estos jugadores también se muestren en partidos de Liga Pro con equipos de baja categoría, se puede decir, con Cumbayá, con Gualaceo, con Orense, con el propio Delfín que está pasando horas negras, y que en Sudamericana también puedan entrar a demostrar que tienen buen pie. Hay que tener No. confianza más que todo porque son jugadores jóvenes, o sea, no son jugadores de 25, 30 años, sino que estamos hablando de jugadores de 18, 19 años que todavía tienen carrera por delante, ¿no? Sí, ese chico Tommy Chamba en la explosión azul me generó una gran expectativa. Se lo ve que tiene un buen dominio de pelota, que tiene mucha hambre de gloria. Me hizo recordar en los inicios de Ángel Mena. A mí no sé por qué, me gustó su forma de ser movedizo, de hacer algo inesperado. Me agradó mucho y espero que tenga minutos. En este, por ejemplo, este domingo que se iba a jugar contra Técnico Universitario, habría sido fantástico contra un rival como, por ejemplo, el Técnico Universitario en el Capel, como para darle chance, para, ¿por qué no empezar un primer tiempo jugando con Tommy Chamba? A ver qué te hace en ese partido, qué les hace a los rivales. Sería fantástico, pero bueno, la última palabra la tiene el profesor Miguel Rondelli y Y habrá que confiar. acordémonos que ahora puede también cumplir esa función porque se va a Sosa selección. Así Correcto. que entonces por Bueno, ahí puede haber esa posibilidad. puede ser por ahí. Walter Ceballos desde Florida dice, hola Humberto, ¿podrías preguntar cuándo los que residimos fuera del país tendremos voz y voto? Excelente pregunta, Walter, y yo te prometo que yo en la asamblea voy a hacer esa pregunta, porque estamos en una época en la que ya después del 2020, en la que hubo un confinamiento global, y la digitalización y la telemática se ha hecho tan al alcance de todos que debería ser también una herramienta para que los socios que aportan y que están al día, como tú y como toda tu familia, Walter, que he tenido el honor de, pues, de saberlo y estar ahí cuando de una vez pagan el año completo, aún muchos de ustedes sin estar dentro del país, como es tu caso, y el de tu esposa Vilma, porque lo hacen todo por amor al equipo, porque realmente ustedes quieren saber que Meleg esté bien, que ustedes allá en la Florida prenden su televisor y ver que esté todo funcionando que Humberto, no le pero falte. mira que no es difícil hacerlo, te cuento. ¿Sabes por qué? Porque puede haber la asamblea de socios. ¿Te acuerdas que en temporada de pandemia los eventos se hacían de forma solamente participaban los equipos, pero en las gradas de, por ejemplo, en WWE, no sé si te recuerdas, habían las luchas libres y todas las pantallas que había alrededor del escenario eran Claro. personas que estaban viendo en vivo la pelea.
Ah, Mira, yo van te doy una alentando el club la solución más pelea. fácil que eso. Mira, Emelec tiene que tener un departamento de mercadeo, Emelec tiene que tener un community manager, tiene que tener alguien a quien lo puedan colocar con una cámara o por último con una laptop que esté transmitiendo en Zoom todo Eso es lo lo que que está te ahí digo. y que tenga abierto un chat. Y Para obviamente los socios, el del acceso a esa exterior. sala, el acceso a esa sala de Zoom solamente se le pasaría a los socios A los en el socios extranjero en el o en otras extranjero, provincias. exactamente. Y ese community manager estaría ahí recibiendo las preguntas mejor formuladas, porque también puede haber Claro, gente no va a que va a tratar escribir que sea con tonteras, mala ay, que, intención. claro, o hay gente que va a decir, ah, saquen a Pepe Aguada, ah, o Turco Tacaño, ya, barrabasadas, cosas que no aportan en nada. Pero si alguien te hace una pregunta bien formulada, con buen sustento, de repente hasta en la asamblea podría pedir micrófono, me Claro. estoy inventando, puede ser el community manager, puede ser el jefe de mercadeo, puede ser el relacionista público, si están viendo este programa Para con que mucho a respeto, través de, para que a través del video, por ejemplo, claro. Walter en este caso, pida su opinión o dé su opinión de lo, o de lo que quiera hablar, o de lo que quiera hablar, o de lo que quiera preguntar a la asamblea, al presidente, y que sea sacadas las dudas que él tiene. Bueno, entonces sabes que hagamos una cosa. Yo soy socio y ya tengo pagado todo el año. Yo estoy al día y yo me ofrezco para ustedes, los socios que están afuera del país y tienen preguntas buenas, envíenme a A mí. través Yo de las voy la a hacer a nombre de ustedes, ¿ya? Yo voy a en tomar vivo a través a de la nombre de asamblea. ustedes. Yo voy a la asamblea y voy a las mejores preguntas que me manden para hacer para la asamblea de socios. Yo las voy a leer y yo les voy a decir y voy a tomar, pedir palabra, pedir el micrófono. A Sí, retransmitirla y decirle ya, al está presidente en bien. ese De mismo momento lo repente, que está para no pasando. tomarnos el nombre ni entrar en polémicas de pedirle al club que haga algo Así que de es, a repente no quiera nadie. hacer, yo me ofrezco para ser ese vocero de ustedes en las preguntas que quieran hacer, para pedir micrófono. Así que estoy a las órdenes. Un abrazo para ti, Walter, por esta excelente idea. Jonathan Negrete dice, tengo entendido que el 28 de este mes va a haber otro paro nacional definido. Esperemos que eso no afecte esa reunión a la Asamblea de Socios. Ah, muchica, eso no tenía idea, el 28. Pero la asamblea es el Acuérdense que el 30. último paro duró como 18 días. Ay, realmente, o sea, una parte de mí entiende como ciudadano que hay todas las razones para reclamar, pero por otra parte, todos los negocios que se ven afectados. Siempre hay una balanza, ¿no? Entre Ahí que el reclamo hay. es justo versus que el efecto también que trae nuestra economía paralizarnos es tremendo, porque, por ejemplo, mi pasión es Emelec, mi segunda pasión es la comida. Si muchos de ustedes que me siguen en las redes sociales saben que yo también hablo de crítica gastronómica y muchos de los negocios, sobre todo los restaurantes, después Se del ven 2020 afectados. por acá, han venido de bajada, les ha tocado pasar horas negras. Y tristemente, algunos en los últimos meses he visto cómo se han tenido que despedir, es decir, Humberto, gracias por tu apoyo, por la difusión en tus historias. Lamentablemente ya no se puede, vamos a cerrar. Esta semana acabo de cerrar un negocio que a mí me encantaba de ceviche en La Garzota, que se llamaba Mi Pez. Los dueños, barcelonistas, pero grandes personas a quienes yo estimo mucho, trabajadores, gente creativa que hacía platos muy buenos. Humberto, no solo eso, Sí. acuérdate la mención que hiciste hace meses atrás, la fichería aquí en la plaza de Ciudad Celeste. También lamentablemente tuvo que cerrar por la situación que está pasando. ¡Qué, Dios mío, qué pena! No tenía idea. Me acabas de dar una mala noticia, Luis. Sí, ¡Qué terrible! imagínate. Imagínate, más allá de que este es un programa deportivo y nos gusta, pero somos seres humanos, somos padres de familia, somos gente que tenemos amigos que Así tienen es. negocios y entendemos que este tipo de paralizaciones van a traer que más negocios quiebren, lamentablemente. Es como un círculo vicioso, porque todos estos reclamos son justos por la inseguridad, por el desempleo, por la falta de inversión en obra pública, que es verdad, que afecta a nuestra economía, pero ahora el mismo pueblo va a hacer el cambio que se detenga la economía y no avanzamos ni para un lado ni No para el otro. O avanzamos sea, el exactamente. gobierno es inoperante y el pueblo también sale a las calles a reclamar y nos terminamos de joder toda la sociedad. Realmente Sí, es una pena, es así que terrible. esperemos que ocurra algo que evite ese paro del 28. Gracias, Jonathan, por ese aviso y esperemos que se pueda hacer la asamblea. Vilito Guerrero dice la vieja Díaz Tarrina. Ah, lo dice por el jugador de la selección, la parte que estabas hablando hace un momento.
Jonathan Negrete, sí, pero al principio no, para más adelante sí, incluso puede reemplazar a Estrada, dice sobre el tema de Miller Bolaños en la tricolor. Ahora el tema de sus papeles, si jugó en China no afectaría si va, por ejemplo, a Estados Unidos, que eso no tiene nada que ver que haya jugado en China. Yo sé que hay tensiones geopolíticas entre el país 1 y el país 2 del mundo, pero Quizás que haya Jonathan lo hice por el COVID, de pronto. jugado. Sí, pues no va a ser que lo haga. Xi Jinping no lo va a coger de espía a Miller Bolaño A y miles. Biden le va a prohibir el O acceso a los parte, Estados Unidos. o se alió Miller a Lo pusieron, lo de Huawei le pusieron un chip en los pupos de Miller para espiar a para los que Estados coja Unidos espía, con ¿no? las nubes, los No le globos, esos. den la entrada a Miller a Estados Unidos. Buena. Vilito Guerrero, Miller vuelve a la selección con el nuevo DT de Ecuador. Sí, a lo mejor. Puede Yo ser, le sí. tengo fe al español nuevo, DT de Ecuador. Hay que saber meter camorra como jugador líder. Jonathan Negrete, Miller junto a Sornosa en la selección. Tiembla Brasil. Harto Puede ser. chocolate. Vilito Guerrero, Miller tiene identidad azul al 100%. Siempre que se ponga el azul le va a ir muy bien. Vilito Guerrero, jajaja, buena mi pana. Al Moreno Ramírez, mi ñaño. Ah, le hice por Moisés, el Por Independiente. Moisés. Jonathan Negrete, ¿qué le está pasando al señor Humberto Ramírez? Estoy de buen humor, realmente estoy de buen humor. Ustedes me hacen inventar, que uno se invente cosas. Estoy en un buen día, así que gracias. Vilito Guerrero Ya dice, sí, la tengo. les comento, pero ¿por qué está el señor Humberto Ramírez muy contento? Porque la señora ya lo hizo dormir en la cama, ya no lo tiene ahí en el sofá, pues ya. No, les cuento que vengo de. Es que ustedes hablan de KFC cuando se refieren al Independiente del Valle. Pero yo justo vengo de un evento de KFC de la marca, que acaban de lanzar unos sándwiches increíbles y ahora le ponen la col ahí, la ensalada de col dentro. Espectacular, buenísimo. La gente que me siga en mi cuenta de Instagram, ahí van a ver los videos que compartí. Estuve ahí a las 7 de la noche y muchísimas gracias al Departamento de Oye, Mercadeo de. leyendo lo que dice Mariano Soso, nuevo técnico de Melgar, y ese Soso no estaba en Argentina recién dirigiendo un equipo. Ajá, ya lo han de haber La votado, más malo. suerte que tiene, Sí, es que no sé qué manager que tiene esta gente, ¿no? Yasmín Vera Duarte, buenas noches, amigos azules. Estoy de acuerdo con Humberto, no es egoísmo, pero si Emelec quiere triunfar internacionalmente, debemos cuidar a nuestro referente de jerarquía. Nuestra prioridad debe ser torneos que nos han sido esquivos. Fiel a vuestra sintonía desde La Prosperina, Guayaquil. Yasmín, muchísimas gracias. Usted me entiende, amiga. Gracias por Yasmín, comprenderme. un beso, Pueden Yasmín, a malinterpretarse, la. pero hoy en día ustedes saben que la selección es pura vitrina del pollito frito. Así Dejen nomás es. que vitrinen allá a sus muchachos. Esos chicos, hay bastante de dónde elegir hoy día. No nos toquen a Miller ahorita, ni lo estén pidiendo para la selección, porque Ni a los ahorita, como nuestros, dice. porque ya se hablaba también de Dixon, no solo de Miller. También se Claro, hablaba de Dixon. que se concentren porque nosotros ya tenemos, ya vamos a tener ¿cuántos años? 6 años sin ser campeón, desde el 2017. No hemos sido campeones, se nos escapó en el 2018, se nos escapó en el 2021. No queremos que se nos escape otra vez, así que para nosotros es clave que con lo que tenemos ganemos los títulos. Ya después que quedemos campeón, ahí sí convoquen siquiera a los 11 a la selección. Pero por favor, ahorita nuestra prioridad y nuestra urgencia es celebrar un título ya. Segundo, Ya, Quito, así es. Salvador, hola, saludos desde Piura. Soy hincha de Melec, un abrazo. Un peruano melecista. Saludos. ¿Es Saludos al peruano o segundo es Quito. ecuatoriano viviendo en Perú? Bueno, no importa. Gracias por seguir al bombillo allá en Piura. Nos dice Pablo Fabián, saludos melecistas de Manta, Manabí. Ya sabe nuestro Saludos a amigo Pablo. Pablo Fabián, nuestro amigo Mantarraya Azul. Síganlo en las redes y tiene un restaurante muy bueno también allá en Manta. Así que síganlo a Pablo Fabián. La gente que está en la conversación, que sea de Manta, denle clic ahí en el perfil de Pablo Fabián para que vayan a su restaurante. Jonathan Negrete dice, con Pepe Aguad estuviéramos mejor. Bueno. Miguel Ordóñez, saludos amigos. Seguimos nuestro semillero de natación. Sí hay inscripciones. Miguelito, ya te conectaste tarde, ya lo dijimos a inicios del programa. Mira el programa desde el inicio y ahí te vas a dar cuenta, Miguelito. Ya No, hablamos pero de las inscripciones, Miguelito nos hablamos. está dando el dato especial que los socios pagan 30 y los particulares Sí, pagan 60. Los sábados bueno. adultos, terapias de 12 al día hasta 18 horas.
Importante la terapia, porque si alguien tiene algún problema de espalda, le viene bien para desestresarse, hacer natación. No solamente es vacacional para los niños, sino también desde las 12 del día hasta las 6 de la tarde hay terapias, así que es importantísimo para la gente que necesita esto. Así que inscriban a nuestro amigo Miguel Ahí Ordóñez de la... póngale a Miguelito Ordóñez que se conecte la próxima vez más temprano, que ya deje de estar ahí viendo otras cosas y que se La conecte novela. al programa. Dice, la novela es novelera, este señor, ve pura novela turca, ve este Miguelito. Giovanni Bernal Artista, saludos desde Pozorja, corazón, fuerza y coraje de campeón. Vilito Guerrero Saludos, dice, Javier. nuestra urgencia es ganar por lo menos una Copa Sudamericana más que un torneo local. Sí, totalmente de acuerdo. Seamos muy sinceros, seamos muy sinceros. Se nos escapó la Merconorte en el 2001 y desde entonces tenemos esa espinita. No vamos a mentir y decir que el hecho que Independiente también haya ganado dos veces la Sudamericana, que haya ganado la Recopa, igual influye, yo lo voy a decir y lo voy a admitir públicamente, sí me incomoda y es de felicitarlos a ellos, qué bien que lo hayan hecho. No es lo mismo si lo gana Emelec. El rato que gane Emelec su Copa Sudamericana va a ser una locura. Imagínate si Emelec gana una Libertadores, ve, hasta me hago un tatuaje de Emelec el rato con la Copa Libertadores y con el escudo de Emelec. Pero es que va a ser otra cosa el día que lo gane Emelec. Eso ustedes lo saben y eso es algo que soñamos. Y no es imposible, no es imposible. Así que... Vamos a, y por eso hay que apoyar emocionalmente para el que está lejos y el que está en el estadio acudiendo y el que puede también haciéndose socio. Miguel Ordóñez dice, full trabajo, gracias. Ah, bueno, está bien, no estaba viendo novela, estaba full trabajo, así que excelente, nuestro amigo Miguel Ordóñez, ya saben, escríbanle para inscribirse en los cursos de natación. Bueno, hemos llegado al final del programa, muchísimas Mira que gracias a todos no ustedes por su íbamos a sintonía. extendernos, no íbamos a extendernos tanto, pero siempre hay noticias del bombillo y cada vez salen más cosas. Sí. Imagínense que nosotros no sabíamos ni de qué íbamos a hablar, pero con la interacción con ustedes siempre nos sale algo más y eso es lo fantástico de tener este espacio. Por eso ustedes aquí, miércoles y domingo, nos van a encontrar en emelexista.com. Suscríbase, etiquete a sus amigos, comparte este video, síganos en Retuitee, todas las redes mandes. sociales, que estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok, estamos en LinkedIn, estamos YouTube. en Spotify, en todo lo que tú quieras, en Twitter. Así que no hay excusa, tenemos que estar siempre unidos los azules. Me despido, Luis Humberto Ramírez Estrella. Luis. Saludos Humberto, un abrazo. Recordar que si hay fecha de Liga Pro, la tercera fecha que se tenía que jugar la semana pasada, juega esta semana con el mismo horario. Acordémonos, domingo 7 de la noche en el Estadio Capo, frente al técnico universitario. Así que a ponerse al día los socios, a ponerse al día los socios y a comprar las entradas cuando salgan, a pesar que ya hay entradas vendidas de la fecha anterior. Un abrazo, Humberto, un abrazo a toda la familia azul que nos está viendo y saludos como siempre. Nos vemos. Chao, chao. Chao.